posible que alguna vez imaginemos, pensemos, si llegaríamos a traspasar a frontera dos cenganos, si se dan las condiciones aceitadas para llegar a ser centenarios, centenarias, como ya están a serlo, esas 1.800 personas que hay en Galicia? Mientras las investigaciones científicas avanzan sobre la regeneración celular, a cuestión si la sociedad está se preparando o no para afrontar las nuevas necesidades de esta nueva generación. Yo pienso que es una suerte que mucha gente no va a poder tener. Todo a un lado. ¿Y qué te di? ¿Qué, qué tipo pues siempre de... di, como dijo mi aboa... ¿Cómo te llama? Laurín. Este entretenimiento que tes ahí coa bisneta, co móvil, ¿cómo facedes? ¿Podemos verlo? Una de las protagonistas de esas centenarias que viven o día a día con total normalidad e incluso conocemos que le gusta interactuar con su bisneta en las redes sociales. Hacemos un TikTok. Hacemos un tizón. ¿Cómo me tapaste? Bailamos un poco. Sí, tiene mucha gana de bailar. Tempo aquel, no sobrado, le llamábamos. Caeu en mitad do piso, porque aquel era de madeira, o piso. Caeu en mitad. A otra mitad, no. De noite, después de vir da festa. Caeu todo en riba dos animais, das vacas. Das vacas. E había braneantes daquela, mi madre querida, con pantalos blancos todos presumidos. Manchamos a todos de caca de vaca. Mientras vivimos los acontecimientos de cada día, los nuestros mayores siguen con la mirada pequeños pasos que abren el camino de la memoria, una estancia que brilla y sobrevive con la nostalgia de los momentos. Entramos en esta familia iluminada por la su alegría y a calor que le entrega su centenaria, Maruja. Hola, Tuco, hijo de Maruja de Naveiras. Bueno, Maruja de Naveiras. Vamos a conocer a toda familia. Muy bien. Vale. Tenemos un estómago fuerte. Muy fuerte. ¿Comes de todo? No tes de todo. No me fai mal nada. ¿No tes nada prohibido? Nada. Por cuenta de eso, puedo hacer lo que quieran, que yo como de todo. Y comes de todo, pero... Es lo que te dio médico, ¿sí? Dicho médico. No fumo médico. ¿Nunca? Nunca. Veo una vez a casa que tenía gripe de peor. Pero de resto, no tomo medicina ni nada. ¿Nada? ¿Fas a tu cama? ¿Fas todo ti? Fas a mi cama, barro por ahí, recollo el vertedero, a mesa. Vamos haciendo laboricadas. Veña, que veña Maruja de Naveiras, que si no, no hay verde. Que si no, no hay. Yo bailaba con todos. Sabía bailar. Las dos hermanas de Maruja de Naveiras, por sí. Tanto, todas vos tenés ese alcume, ¿no? Que a lo mejor podríamos... Alcume no, alcume no. No. Explicadme, sí. Criaron unos a mi mamá y criaron unas un... Oh, papá. Oh, papá. Criaron unas señoras que se llamaban las de Naveiras. Y pues después, pues dijeron, pues Anita de Naveiras, o Pura de Naveiras, o Maruja de Naveiras. Fuimos 12 hermanos, siempre nos llevamos bien, nunca un disgusto tuvimos, ni con sobrinos, ni con netos, ni con nada. Siempre, siempre bien. Siempre, gracias a Dios. ¿Pensaba desde que, no, que llegaríamos a que, va, que llegaría va. Esa, a vela así con tanto...? A lo mejor ya quedan muchos más, quién sabe. Morren los nuevos o quedamos los bellos. Mucha alegría, siempre había alegría, vivimos felices. Había que trabajar, daquela había que trabajar mucho.
pero nunca desconcórdios houve, sempre contentos, sempre... A nosa maneira vivíamos moi ben, sin facer mal a naide. Pero cando chegaba ela, pois, era unha alegría, porque era máis mella, contento todo. Era a que animaba a festa. Era a que animaba, xa me parecía a mí. Viña dunha familia moi numerosa, onde, a pesar da traballada vida, esta levábase con alegría, porque había unión e apoio para axudarse entre todos. Botan de menos ese tempo en que aquel ambiente de concordia e de superación podía cos problemas máis difíciles. Maruja, as súas irmáns Pura e Ana, transmitíronnos esa alegría, ese ambiente de familia, de estar a gusto e que se percibe todos os seus actos e recordos. E co seu fillo Tuco, súa bisneta, xa Laura, é verdade que esa alegría que flotaba na familia perdurou e segue estando nela. Toda a vida se celebraban os patrós, e nos patrós pues, viñan os hermanos dela, os maridos, os fillos, e pues, o resto da familia que estábamos, pues, a lo mejor 70, 80 personas, e todos en familia. E aí había gaita, tambor, pandereta, había fiesta hasta altas horas de la madrugada. Vivindo con Maruja? Sí, desde o ano 77. Estamos, e sempre con ela? Sempre con ela, sí. Como foi este tempo? Como é Maruja? Maruja, pues, boa. É das súas ideas, que todos temos as nosas, pero moi boa. Ela facía as labores da casa, en principio, nos íbamos ao choio, a muller ainda ten que traballar hoxe, eu xa estou retirado, entón agora estou con ela continuamente na casa. Cuidados, non ten ninguna provisión? Cuidados ningún. Ela como comemos nós, ou como ves en dentadura, a maioria das veces, pois fago un puré, porque como o mellor, e despois do resto bebo o seu vaso de viño con gaseosa a comida, desayuna normal un vaso, un actimel, un vaso de zumo de naranxa, un vaso de Nescafé, a comida, pois a comida que haya, pouco, a que lle gusta coma máis, a que lle gusta coma menos, sempre o seu trociño de pan ao final, senón non é postre. Non hai sobremesa. Nada. Ela come a sobremesa que lle deas, pero ten que ser un trociño de pan ao final sempre. Unha rapaciña que está moi sobreprotexida por parte da súa bisaboa, non? Que é Laura. Sí. Por que tes esta relación especial con ela? Pois non sei, entre que é maior, non a veixo capaz de facer moitas cousas, defenderse ante a moitas situacións. Facemos cousas as dúas xuntas, moitas veces non sei como non a volvo loca, porque entre fotos, TikToks, vídeos... Gordos. Contame contos, que aínda que más conte 20 veces, a 21 sigo flipando, porque non sei... Se eu teño que afrontar esa situación, non sei como faría. Pero bueno, sempre igual costame un pouco máis ao principio, pero logo xa ela, que igual estou co móvil así e xa posa ela para as fotos. Forman unha xeración de superviventes que plantexan novas incógnitas sobre a longevidade e as súas expectativas científicas e sociais. Queremos estar tamén cos que conviven con esa outra realidade dos que chegan a ser centenarios e saben o seu día a día e coñecen os seus problemas e esa outra perspectiva, Mónica. Cada vez pois, os ingresos son de persoas moito máis longevas, é dicir, a nosa media neste momento está en case 90 anos dos residentes que temos no centro, e sí que estamos vendo que, bueno, que cada vez a xente pois, eso dura máis anos, temos unha señora que casi está chegando aos 100, moitos están nos 98, 99, e hacia onde teñen que ir as residencias, e hacia o trato personalizado, vale, do residente. Da igual que teña 70, que 80, que 100, é dicir, nos temos que adaptar a esa realidade desa persoa. Se ten 100 anos, está cognitivamente ben, pois nos temos que adaptarnos adaptarnos un pouco a ela, non ela ao centro, senón nos a esa persoa. Non. Entón, bueno, se ten máis anos, pero cognitivamente está ben, e físicamente o mellor tamén, pois adaptaríamola pois, según as súas necesidades. E como podemos asegurarlles unha vida ata o final digna? Pois mira, abarcando todos os aspectos da persoa, non solamente os cuidados, pois os cuidados directos que poden precisar, senón moito máis alá, os cuidados emocionales,
moita atención ca súa familia, moito traballarnos en conjunto ca familia para que todo o conxunto redunde e favorezca a esa persoa que está ingresada con nós. É dicir, é un trato, ou sea, é un conxunto de cousas, vale, que fan que a persoa pues, realmente nos seus últimos anos de vida, a que teña que vir a unha residencia, pues, este cómoda, este confortable e este o mellor posible.